Una jornada de la verdad, para mí la peor, ¿no? Sin duda, de la gestión Mauricio Macri, sin duda, con errores ya de arranque la jornada. Vos mencionabas recién las declaraciones de Marcos Peña, que hicieron y confirmaron la sensación para algunos inversores, ahorristas, de que gran parte, por lo menos Marcos Peña, está en la nube, digamos, no, al no decir que no hay fracasos económicos y no mostrar precisamente la sensación de que hay que hacer los deberes y las tareas en ese sentido y dar seguridad. Como dijo que no hay fracasos económicos, lógicamente terminó acentuando la preocupación de los mercados. Como siempre decimos, Eduardo, antes de hablar hay que estar seguro que se mejora el silencio. Claro. Como no mejoró el silencio, lo empeoró la situación previa, entonces generó más preocupación en el mercado. Lógicamente ya venía muy sensible el mercado después de la jornada del día de ayer. Nosotros comentábamos ayer aquí mismo que ante la apertura del mercado, para no generar ventas de bonos y más acciones, incluso no generar también compras de dólares, el gobierno debería haber mostrado una suerte de plan económico, mostrar cómo iba a pagar la deuda el año que viene, detalles de lo que se habló con el Fondo Monetario Internacional, dar la sensación también de cómo iba a reducirse aún más el déficit fiscal del 2019. No mostró nada. No hubo ninguna señal, y la señal que hubo, repito, la de Marcos Peña, fue más para acrecentar la preocupación. Por lo tanto, de arranque nomás, la jornada empezó con fuertes compras de dólares. Rápidamente, y con el correr de los minutos, ya los porcentajes y variaciones de la moneda norteamericana alcanzaban niveles estratosféricos. Se cerró ya con una suba de 15% en el dólar minorista. En lo que va de agosto, ya cerrando prácticamente agosto, 42% de suba en la moneda norteamericana. Es una barbaridad, ¿eh?, lo que se está viviendo de porcentajes, de variaciones de respecto al dólar. Hay que consignar también que generó al mismo tiempo preocupación la medida del Banco Central. El Banco Central al mismo tiempo te genera o te induce una suba de las tasas de interés del 45% al 60%, ¿no? Y al mismo tiempo el Banco Central te dice, voy a mantener las tasas en los niveles actuales hasta fin de año. La verdad que terminó golpeando más al mercado, sobre todo porque el Banco Central al mismo tiempo tiene pasivos monetarios, tiene que pagar intereses sobre las LEVAC que todavía tienen circulación, tiene que pagar intereses sobre las LELIC, el nuevo instrumento que anda dando vueltas. Entonces, en vez de ser una medida que retire pesos del mercado, termina generando una sensación de que el Banco Central va a tener que hacer frente a más intereses, va a tener que pagar más intereses y va a emitir más dinero. Por hoy lo ocurrían, tanto, hoy generó más preocupación. Hoy ocurrían cosas raras en los bancos. Por ejemplo, me consta la mamá de un amigo mío fue a un banco, te digo cuál, el Banco Columbia. Sí. Fue a cobrar la jubilación y la empleada de la caja le dice: señora, no quiere que le paguemos en dólares la jubilación. No quiere dólares en vez de pesos. Raro. ¿Había bancos donde ibas a comprar dólares? No, señor, no, dólares no teníamos. No. Cosas raras. No llegó el camión, te decía. Sentido hay que detallar algo. Eduardo, en las sucursales, sobre todo los tesoros de los bancos, tienen poca cantidad de dólares. Es decir que, por una cuestión de seguros, robos, etcétera, etcétera, mantiene un stock bajo de dólares. Poner en una sucursal debe haber 30.000 dólares. Sí. Si uno va y tiene un vencimiento en un plazo fijo, tiene en caja de ahorro 10.000, 15.000 o 20.000 dólares y los quiere retirar ese mismo momento, en el acto, sin avisar antes, le van a decir: vení mañana que tengo los dólares. Pero muchas páginas también de home banking dicen que colapsaron. Exactamente. Ganando 3, 4 pesos por día, entonces me parece que también. ¿Cómo va a colapsar el sistema? Porque uno entra a querer comprar algo, que lo cambie. Colapsar. Yo te digo, el faltante de dólares físicos en las sucursales. Claro, no tienen como pesos. Eso es otra cosa. Esa cantidad. Eso es otra cosa. La cantidad de dólares en las sucursales es reducida y hay que avisar con un día antes en general. Willy, el drama me parece que esto va a tener una repercusión en la tasa de inflación inmediata. Fenomenal. Es una devaluación gigante. Fenomenal. ¿Inmediata o futura? O futura, pero digo, claro. Muy alta. Hoy, por ejemplo, me cuentan que ante la suba incontrolable del dólar, Unilever y Molinos suspendieron las ventas hasta la semana próxima, esperando tener un panorama más claro. Son ejemplos. Mismo camino están siguiendo las concesionarias de autos cero kilómetros.
En muchas hoy no se vendían. Esperando ver, a ver, no hay precio. No, no hay precio. Pero pasó mucho, ¿sabes qué? Hoy en muchas casas de cambio llegó un momento que no había precio del dólar. Claro. O si no, ¿sabes qué hacían los de casa de cambio? Que ante la incertidumbre te ponían putas muy amplias. Es decir, te vendo a 46 dólares, a 46 pesos el dólar y te compro a 32. Claro. Eso es especulación pura. Yo estuve en el banco para hacer gestiones. Era la típica del banco francés, estaba perfecto. Cooperaba como todos los días, sin ningún problema. Mira la evolución, mira la evolución del dólar en 2018, desde enero hasta ahora. Una escalerita. Arrancamos en enero con 18.76, terminamos hoy con 39.77. En el año, Eduardo, 110% de suba. Año calendario. En este año. En este año. ¿Cuánto? 110. 110 en este año, de enero a ahora. Y agosto, 110. Agosto 42. Solo agosto. Solo agosto. Solo agosto.